Bien, Fernando, buenas tardes a todos. Son las Buenas tardes. 18 horas, día 27 de mayo. Vamos a dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión. En materia fiscal, concretamente, hablaremos de liquidación de sociedades y sus aspectos fiscales. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les doy las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en estos momentos. Me acompaña el profesor Fernando Robles Montiel, especialista en FINDES en el área fiscal, quien conducirá esta plática. Pero antes de cederle la palabra, les hacemos la cordial invitación a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Fernando, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Bienvenidos a esta plática de introducción acerca de la liquidación de sociedades y concretamente sobre sus aspectos fiscales. Bien. Miren, debido a las consecuencias, entre otras cosas, de la pandemia, ¿sí? Muchos empresarios han decidido cerrar sus negocios. Estos negocios, como ustedes saben, algunos de ellos se llevan a cabo por personas físicas y otros por personas morales. Personas morales constituidas como sociedades anónimas. Esto que debiera de ser muy simple, o sea, si yo quiero cerrar el negocio, si yo quiero liquidar una empresa, que debiera de ser algo simple, es exageradamente complejo, ¿sí? Y debemos de atender a varias disposiciones de tipo legal para que demos cumplimiento con las obligaciones que se nos imponen, porque en caso contrario, pues nos veríamos sujetos a algunas sanciones. Bien. De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades que se liquiden deberán nombrar a un liquidador. Yo le llamo un valiente. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Quién será el representante legal de la sociedad? Y quien deberá concluir las operaciones que hubieren quedado pendientes al acordarse la disolución. Miren, la disolución es el paso previo a la liquidación. En la disolución, los socios acuerdan, ¿sí?, liquidar su sociedad por X circunstancias, por X motivos, como ya les mencioné, podría ser por el efecto de la pandemia que ha causado en la mayoría de las empresas. El principal impacto, pues, ha sido que las ventas, ¿sí?, han disminuido e inclusive en algunos casos, ¿sí?, han desaparecido esas ventas. Bien, entonces, el liquidador, ¿sí?, el liquidador, bueno, les mencionaba, ¿sí?, la etapa anterior de la liquidación es la disolución. Bien, entonces, en la disolución se acuerda liquidar la sociedad y en la liquidación de la misma se nombra a un valiente, que es el liquidador. Este liquidador es una persona física y esta persona física puede ser uno de los socios o accionistas o puede ser un tercero. Bien, él se va a encargar, entre otras cosas, ¿sí?, de concluir las operaciones que hubieran quedado pendientes al momento de la disolución de la sociedad. ¿Qué operaciones pudieron haber quedado pendientes? Bueno, entre otras, el que se hubiera cobrado las cuentas a cargo de clientes o a cargo de terceros y también de que se hubieran liquidado las cuentas por pagar a cargo a favor de proveedores o de terceras personas e inclusive va a haber un reembolso de capital con motivo de la liquidación de la sociedad. Entonces, cuando hay ese reembolso de capital, ese reembolso de capital pudiera considerarse una utilidad distribuida. Al considerarse como utilidad distribuida, mejor conocida como dividendos, pues puede proceder, sí, puede proceder el cálculo de un impuesto sobre la renta sobre los mismos. Bien. Para cumplir con las obligaciones fiscales de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, el liquidador de la sociedad debe realizar ciertos procedimientos y presentar varios avisos y declaraciones de impuestos como los siguientes. O sea, les reitero, el liquidador, la persona física que asumió, ¿sí?, o que aceptó asumir este puesto, bueno, pues es el que
desde el momento en que se empieza a hacer la liquidación, es la persona que va a dar la cara ante terceras personas, y entre ellos pueden ser las diferentes autoridades, como en este caso sería el SAT. Bien, cuando las sociedades entran en liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que inicie la misma. Ejemplo, hoy 27 de mayo, una sociedad puede entrar en liquidación. Al entrar hoy en liquidación, su ejercicio fiscal se termina anticipadamente. El ejercicio que inició el 1 de enero va a concluir el 27 de mayo del 2021. Entonces, al concluir el ejercicio, el liquidador tendrá la obligación de presentar una declaración por este ejercicio que terminó anticipadamente. También, el liquidador de la sociedad debe de realizar la fecha en que inicia la misma, por lo que se considera que habrá un ejercicio fiscal por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Reitero, si hoy 27 de mayo de 2021 se cierra en forma anticipada un ejercicio, el liquidador tendrá que presentar la declaración anual de este ejercicio que se cerró anticipadamente. Y a partir de hoy, 27 de mayo, 27 de mayo inicia el ejercicio de liquidación de la sociedad. El término de este ejercicio de liquidación es indeciso, o sea, es impredecible, porque será todo el tiempo que requiera el liquidador para que los bienes que posea la empresa y las cuentas por cobrar se conviertan en líquido, mismo que será utilizado para liquidar o para hacer frente a los compromisos que se tengan con proveedores y con acreedores diversos. Entonces, este tiempo puede ser, o sea, es indeterminado, porque puede llevar, dependiendo de las operaciones y del tamaño de la empresa, puede llevar varios días e inclusive años. ¿Cuáles son las obligaciones o cuáles son las declaraciones que se tendrían que presentar? Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que concluyó anticipadamente el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal que terminó el 27 de mayo del 2021, la declaración de ese ejercicio irregular tendrá que presentarse dentro de los 3 meses siguientes, o sea, serían junio, julio y agosto. A más tardar, en agosto se presentaría la declaración anual del ejercicio irregular que terminó anticipadamente. También se tendrá que presentar las declaraciones provisionales mensuales a cuenta del impuesto sobre la renta, es decir, los pagos provisionales que se tienen que hacer a cuenta del ISR durante los meses que dure la liquidación de la sociedad. Si hoy entró en liquidación, hoy 27 de mayo, entonces a partir de junio y así sucesivamente, por cada uno de los meses que transcurran, se tendrán que presentar declaraciones mensuales de pagos provisionales a cuenta del ISR que se cause durante todo el ejercicio de liquidación. También se tendrán que presentar declaraciones anuales al término de cada año de calendario. Deberá presentarse una declaración a más tardar el día 17 de enero del año siguiente, en el cual se determinará y enterará el ISR correspondiente al periodo comprendido desde el inicio de la liquidación y hasta el último mes del año de que se trate, y acreditará los pagos provisionales y anuales efectuados con anterioridad al periodo antes señalado. Aclaro, el ejercicio de liquidación, como ya les había yo comentado, es indeterminado. Pueden transcurrir varios años e inclusive varios meses e inclusive varios años. Bien, entonces la autoridad no se va a esperar a que concluya ese ejercicio. Dice, a mí, tú, liquidador de la sociedad, me tienes que hacer pagos provisionales en forma mensual y además me tienes que presentar declaraciones anuales,
cerrando tu ejercicio al último día del mes del año de calendario de que corresponda. Por ejemplo, si iniciamos el ejercicio de liquidación hoy 27 de mayo, el primer año de calendario se cumpliría el 31 de diciembre del 2021. Al 31 de diciembre del 2021 se tendrá que presentar una declaración anual dentro del mes siguiente al 31 de diciembre del 2021. O sea, durante el mes, durante enero del 2022. Ok, en esa declaración anual que se va a presentar, los pagos provisionales que se hicieron durante el ejercicio, el importe de los mismos se acreditará y la diferencia se pagará conjuntamente con la declaración anual. Si no fuera posible terminar con la liquidación de la sociedad en el 2021, sino que todavía nos fuéramos para el 2022, durante el 2022 se tendrán que seguir haciendo pagos provisionales mensuales de enero a diciembre. Y si se llega al 31 de diciembre del 2022 sin haber concluido la liquidación de la sociedad, se tendrá que presentar otra declaración anual en donde se van a acumular los ingresos que se obtuvieron desde el inicio del ejercicio de liquidación, o sea, desde el 27 de mayo del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Se acumularán todos los ingresos, se restarán las deducciones, ¿sí? Y se determinará el impuesto al 31 de diciembre del 2022. A este impuesto que se determine, se le restarán los pagos provisionales que se hicieron durante el 2022 y el impuesto sobre la renta que se causó o que se pagó durante el 2021. Y así sucesivamente hasta que se termine la liquidación de la sociedad. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación, deberá presentarse la declaración final del ejercicio de liquidación. Vamos a suponer que finalmente se termina de hacer la liquidación de la sociedad hasta el 2023. Vamos a suponer que fue en marzo del 2023. Si en marzo del 2023 se termina la liquidación, se tendrá que presentar una declaración por todo el ejercicio de liquidación. Sí, por todo el ejercicio de liquidación se tendrá que presentar la declaración. Y obviamente se acreditarán, ¿sí?, los pagos anuales que se hicieron en cada una de las declaraciones de los ejercicios anteriores y los pagos provisionales que se hayan hecho durante el ejercicio en que se hizo la liquidación. Esta declaración se tendrá que presentar a más tardar, ¿sí?, se tendrá que presentar a más tardar, ¿sí?, el siguiente mes al de la fecha de la terminación del ejercicio de liquidación. Bien, pasamos a los avisos que se tendrá que presentar de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Se tiene que presentar un aviso de inicio de liquidación dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que terminó anticipadamente. De acuerdo al ejemplo que les planteé, el ejercicio que terminó anticipadamente fue hoy, ¿sí? Hoy 27 de mayo, ¿sí? Entonces, ok, hoy se presenta, ¿sí? Hoy se termina el ejercicio. La declaración del ejercicio se presenta dentro de los 3 meses siguientes. Les dije, sería en agosto. Bueno, pues una vez que se presente la declaración en agosto, dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la declaración del ejercicio que terminó anticipadamente, se tendría que presentar el aviso de inicio de liquidación. Y finalmente, se tendrá que presentar un aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por la liquidación total del activo. Se presentará conjuntamente con la declaración final de la liquidación total del activo. Sí. Para efectos de que proceda la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, se tendrá que presentar la declaración y se tendrá que presentar el aviso, ¿sí?, en donde se le menciona a la autoridad que
el activo fue liquidado en su totalidad. Esto es lo que les puedo comentar a grandes rasgos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias, Fernando. Damos unos minutos, unos segundos a que los participantes puedan expresar algunas dudas, sugerencias o comentarios al respecto. Y mientras tanto, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 3 de junio a las 18 horas estaremos abordando el tema de detección de necesidades de capacitación, cómo realizarlo. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y a sus amigos. Y bien, siendo las 18 horas con 15 minutos, día 27 de mayo, damos por culminado la transmisión de este webinario. Muchas gracias a todos, Fernando, muchas gracias. Y hasta luego. Para servirles a todos. Hasta luego y que estén muy bien.